a la bendición de estas escuelas. Escuelas de las que todos hemos salido, por las que todos hemos pasado. Yo me acuerdo cuando era muy pequeñito, pues haber venido a estas escuelas. Y me siento muy honrado de que en Madrid concretamente tenemos obras de una calidad inmensa, que aparecen en todos los libros de arquitectura. Son de un casedano. Por eso creo que un casedano tenga el nombre aquí en su pueblo, en las escuelas, pienso que es un reto para aquellos educadores que van a encargarse de impartir los conocimientos a los niños que aquí se van a educar. Que esos conocimientos les sirvan también para encontrar a Dios en la ciencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, fuente de sabiduría, Cristo el Señor, su palabra encarnada y el Espíritu de la verdad estén con todos vosotros. Señor Todopoderoso, escucha nuestras súplicas y haz que esta casa, dedicada a la formación humana de los jóvenes, al progreso de la ciencia y a la adquisición de nuevos conocimientos, sea un lugar en el que discípulos y maestros, instruidos con palabras de verdad, mi saludo más sincero. No es momento ni tengo condiciones para pronunciar ninguna palabra. Solo siento la emoción que me embarga y el recuerdo que tengo de niño cuando no tuve la oportunidad de venir a esta escuela y veía desde fuera, desde la casa de los abuelos, a los chavales que entraban y salían al mismo. Si no tuve la oportunidad de entrar, ahora me parece muy bien que mi nombre quede a la puerta también y que sea un nombre provisional, porque de otra manera no lo acepto, que pronto será sustituido por otro nombre que tenga más condiciones que el mío para ocupar el sitio que ahora yo, de una manera precaria y provisional, ocupo. Bueno, ya, para terminar este acto y antes de pasar a Luz y a hacer las escuelas, parece que quiere la coral casedana cantarle una jota dedicada a Francisco Javier Sáenz de Oña. Un aplauso para él. Fama internacional.